Quisiera hacer dos comentarios. Estoy reprimiendo un poco la risa después de la calificación del señor Guijarro sobre Maduro y compañía. Bueno, quisiera dos comentarios iniciales sobre algo que se ha dicho aquí. El PP, yo creo que se da demasiada importancia a usted y el PP, señor Tellado. Porque, claro, si usted piensa que algo hubiera sido distinto en Venezuela porque ustedes hubieran entrado en el territorio venezolano, no lo sé, nos ha contado usted aquí poco menos que una aventura de verano. Pero, bueno, no merece la pena esto, no se dé tanta importancia. Y luego dice usted que pide claridad. Sí, claro, yo también pido claridad y se la pido al PP. A ver si ustedes se aclaran de una vez por todas en materia de inmigración. Porque usted dice un día una cosa y otros responsables de su partido dicen otra y así sucesivamente hasta el cuento de nunca acabar. Entonces, no se puede pedir claridad cuando lo que se quiere es que no haya claridad. ¿Qué es lo que quiere el PP? Porque sigue engolfado en esa historia que ha tenido rentabilidad electoral en el pasado, de que se gana con el voto del centro. Bueno, pues muy bien, pero entonces no vengan con cuentos chinos y digan, nosotros lo que somos es oscuros, somos oscuros, ambiguos, deliberadamente, y por lo tanto queremos el voto de todos aquellos que quieran ser oscuros, ambiguos, y por lo tanto no claros. Pero sin ser claro, pedir claridad, eso es una contradicción, y una contradicción en contra de otras que ha mencionado el señor Guijarro, está a mi juicio imperdonable. Bien. Luego, lo de la democracia como modo de hacer en boca de la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. Pues sí, claro, como modo de hacer, según Esquerra Republicana de Cataluña, el modo de hacer consiste en dar golpes de Estado. Ustedes han dado dos en 80 y tantos años. A ustedes la democracia les parece que se ejecuta dando golpes de Estado. Bueno, gracias también por su aclaración, pero le ha faltado esta precisión, que ustedes lo que les gusta y lo que creen que es democrático es dar golpes de Estado cuando ustedes no están a favor o no comparten aquello que representa el gobierno democrático o no. Da igual, ustedes son golpistas. Y finalmente voy a entrar ya en materia, porque si no me alargaría mucho, y quiero decir que en esta cuestión de Venezuela convergen por parte de la izquierda española dos problemas. A saber, el primero es la esclavitud ideológica de la izquierda, que no logra emanciparse de su ideología históricamente matriz, que es el marxismo-leninismo. Esto no lo logra. No lo logra a pesar de que haya caído el muro, a pesar de que el comunismo se haya revelado una experiencia económica y políticamente fracasada, que no ha dado al mundo más que miseria, persecución y muerte. No logra hacerlo. Bien, pues ahí hay un problema, y el problema es que hay seminalmente una maldad moral en esa ideología que contagia a quienes se hacen partícipes de ella. Y por lo tanto, pues la izquierda española, de un modo o de otro, como ha hecho el señor Guijarro ahora, o como hace el Partido Socialista y el Gobierno, siguen apoyando regímenes políticos de ese signo marxista-leninista, más o menos descafeinado o aguerrido, como puedan ser Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera. El segundo es la incompetencia comprobada, contrastada, del ministro español de Asuntos Exteriores, señor Álvarez. Perfectamente acompasada a lo que es una errática política exterior del gobierno español desde 2018. En octubre de 2023, el señor Álvarez pidió que la Unión Europea levantase las sanciones, las llamadas medidas restrictivas, impuestas a Venezuela por la Unión Europea en 2016. Esta es la capacidad prospectiva, la lucidez, la clarividencia del ministro de Asuntos Exteriores. No voy a hablar de su antecesor en el cargo, no merece la pena. Todavía en abril de 2024, es decir, en este año, unos meses antes de las últimas elecciones de julio, el señor Álvarez insiste en que se revisen por la Unión Europea las sanciones, habida cuenta del pacto del gobierno de Maduro con una parte mayoritaria de la oposición venezolana relativa al reconocimiento del derecho de cada partido a designar libremente su candidato en las elecciones presidenciales por celebrar el mes de julio siguiente. Todavía el señor Álvarez, en abril de 2024, sigue sin enterarse de nada. No sé, me recuerda a Billy Brandt y la Affaire Guillaume, ¿no? Un señor que tuvo muchos años secretaria, una espía comunista, ¿no? Y no se enteraba, el defensor de la Ostpolitik. Pues este señor está en las mismas, no se entera de nada,
de nada es de nada. Bueno, esto lo dice unos meses antes, como quiera que ese derecho, como es conocido de todos, no ha sido reconocido debidamente por las autoridades venezolanas y han sido apartados de la candidatura, inicialmente María Corina Machado y luego otro candidato hasta llegar el candidato opositor, señor González Urrutia. El 26 de agosto, ayer, el señor Álvarez, también con una ambigüedad calculada, despreciable moralmente, inaceptable políticamente desde un punto de vista democrático, parece adscribirse a la postura de la Unión Europea relativa a que se deben dar a conocer todas las actas electorales por las autoridades venezolanas para proceder a una verificación por terceros independientes, pero se niega a calificar como dictadura el régimen bolivariano. Tiene la mala fortuna de que ayer el presidente de Chile, con nota de izquierdista, ha calificado el régimen de Maduro como dictadura y ha dicho que no ha lugar a repetir ningún proceso electoral. Señor Sánchez, tiene que ir terminando. Sí, voy a terminar. Gracias, señora presidenta. Y, además, el señor Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, defiende la intervención en Venezuela del señor Rodríguez Zapatero. Dice, el gobierno valora y aprecia esa labor del señor Rodríguez Zapatero. Y se pregunta aquí el portavoz del Partido Popular, ¿cuál es esa labor que tiene que aclararse? Pues está más claro que el agua. Este señor no ha encontrado otro acomodo en la vida pública internacional como era deseado y probablemente, yo no tengo seguridad, no tengo seguridad porque no obra en mi poder una prueba. Tengo la convicción moral de que cobra del gobierno venezolano y no cobra precisamente un tortazo. Me parece que debe cobrar dinero, de algún modo. Es decir, se gana la vida como puede de esa manera porque no ha conseguido un cargo en la comunidad internacional, que es lo que hubiera deseado. Y ahora sí termino de verdad. La capacidad de visión política del ministro de Asuntos Exteriores nos sigue dejando deslumbrados. Como en marzo de 2022, cuando compareció en la Comisión de Asuntos Exteriores este Congreso, después de la invasión de Ucrania y dijo, es la hora de la diplomacia. Bueno, pues seguimos con la guerra en Ucrania. Nada más, gracias. Con la venia. El problema que subyace en esta solicitud de comparecencia es un problema de amplio vuelo, de gran alcance, porque es el problema que representa para la democracia, que es un régimen de opinión, la existencia de medios de comunicación y/o agencias de noticias de naturaleza pública, es decir, controlados por los gobiernos, el gobierno que sea, aunque haya órganos más o menos independientes u órganos de administración, la naturaleza pública de medios de comunicación o de agencias de noticias determina que en manos de los gobiernos haya instrumentos no de información sino de propaganda. Esta existencia es de suyo contraria al principio de subsidiariedad. Es decir, en una sana filosofía política, el Estado no tiene por qué adentrarse en actividades que son desempeñadas suficientemente por la propia sociedad a través de iniciativas de naturaleza privada. Y en esto, en esta voluntad de los partidos de controlar la información a través de medios públicos y, por lo tanto, de realizar propaganda a su favor, pues yo no distingo claramente al Partido Socialista del Partido Popular, porque han actuado del mismo modo, más o menos, en todos los años de democracia desde la promulgación de la Constitución de 1988. Es un problema muy serio, pero es claro que ninguno de ellos quiere abordarlo, y no quiere abordarlo porque abordarlo supondría aceptar la idea de renunciar a ese instrumento de propaganda que es la existencia de medios de comunicación públicos y de una agencia de noticias pública, por cierto, fundada en el gobierno de Burgos todavía durante la guerra civil.
Y, por lo tanto, una creación exclusiva del régimen de Franco, a la que aquí no renuncia nadie, por mucha memoria histórica que haya. Esto es más claro que el agua. Bien, claro, el presidente actual de la Agencia EFE, y antes la señora Cañas, doña Gabriela, pues son connotados socialistas, y además los dos han desempeñado inmediatamente antes de la presidencia de esta agencia pública de noticias, que a día de hoy es como una suerte de agencia TAS, soviética, pasada por el tamiz más o menos fino de la democracia liberal, pues sí, han desempeñado altos cargos en sentido propio, pero altos cargos en los gobiernos socialistas, pero además incardinados en la estructura orgánica de presidencia del gobierno, en el Palacio de la Moncloa. El señor Olivera, actual presidente de la agencia EFE, pues nada menos que el de secretario de Estado de Comunicación. Y la señora Cañas, directora general de Información, en no sé qué exactamente, qué dirección general de ese entramado de Moncloa en materia informativa, es decir, en materia de propaganda, ¿no? Recuerdo lo que he dicho muchas veces ya en esta Cámara. Me parece que son 89 millones del presupuesto público los destinados a lo que se llama apoyo informativo de presidencia del gobierno, 89 millones de euros, se dice pronto, se dice pronto. Bien, y luego está esta otra señora, una presidenta llamada interina de Radio Televisión Española, la señora Cascajosa, militante declarada del PSOE. Bueno, entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar de esto? ¿Que la información sobre Venezuela y el fraude electoral cometido por Maduro sea imparcial? Pues no, no podemos esperar nada parecido. Claro, ¿qué podemos esperar? Que en la información, además de explicarnos todos los medios con los que se ha procedido a ese escrutinio más o menos fraudulento, se nos diga, como decía el 18 de agosto el New York Times, que desde julio del 24, desde las elecciones, 28 de julio, hay ya en Venezuela 24 muertos y más de 1.400 detenidos por la represión de Maduro. Pues no, sobre esto no se pondrá el acento ni se enfatizará. O que nos recuerden los 40 muertos ya en las protestas callejeras de 2014, porque esto no es nuevo. El señor Chávez llegó al poder en 1999, 25 años de tiranía izquierdista, que el Partido Socialista, cuando se le recuerda, pues mira para el otro lado o se pone a silbar. No, no, esto va camino de ser como Cuba. Entonces, ¿qué esperamos? Señoría, ¿no su tiempo esperar? Ha finalizado. Sí, no termine, podemos por esperar favor. Nada. La política de comunicación del gobierno, a través de estos órganos, lo que consiste en eso que el presidente del gobierno llama fango. Bueno, pues fango y más fango, y nada más que fango y se acabó todo lo demás. Es propaganda pura de un incompetente y un gobernante avieso. Gracias.